Con tal de generar tráfico hacia el sitio web Infobae, los autores, los escritores de este medio son capaces de inventar hasta fake news. Eso fue lo que ocurrió este 2 de junio de 2023. Surizadaí González, trabajadora de Infobae, escribió este 2 de junio de 2023: "Tunden a Sandra Cuevas por lucir chaqueta de 13 mil pesos durante visita a migrantes. Le da asco tocarlos". De esta manera titularon este artículo. Según Surizadaí, Sandra Cuevas causó revuelo en redes sociales, pues además de sus constantes enfrentamientos con Claudia Sheinbaum, en esta ocasión fue blanco de múltiples críticas tras aparecer en un evento organizado para los migrantes con un costoso atuendo. A través de sus redes sociales, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México posteó un video en donde señaló que se encontraba en la casa del migrante y que había llevado una ruta de la alegría que consistía en un carrito de hot dogs, globos y un convivio. En el mensaje que se aventó Sandra Cuevas, ciertamente le mandó un recadito a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, donde la invitaba a que dejara de lado todos los temas políticos y que pensara en toda la cantidad de necesidades que existían, que pensara en los hermanos migrantes, quienes no merecen comer o dormir en el piso. Trajimos una ruta de la alegría aquí en el patio, en el jardín de la Casa del Migrante, para pasar tiempo con las niñas, con los niños, con todos nuestros hermanos migrantes adultos que están de paso por el territorio mexicano. Yo quiero pedirle una vez más a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que realice su trabajo con amor, con entusiasmo, con fe, como lo hacemos nosotros. La invitamos a que vuelva a abrir esos albergues que tenía, porque la capacidad de esta casa del migrante Cuauhtémoc ya llegó al límite. Es decir, tenemos saturada la casa. ¿Y qué es lo que está provocando? Que en la plaza Giordano Bruno esté totalmente llena. Eso genera molestia con las vecinas, con los vecinos. Los niños no pueden salir a disfrutar de su espacio público porque usted no está haciendo su trabajo. Yo la invito a que deje a un lado todos sus temas políticos y que piense en cuánta necesidad hay. Que piense que los hermanos migrantes no merecen estar durmiendo en el piso. No merecen estar comiendo en el piso. Usted no comería en el piso. Sus hijos no comerían en el piso. El hijo del presidente no come en el piso. Entonces, demos lo mismo que le daríamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a los hermanos migrantes. Hagamos lo que nos toca, Claudia. Te invito a que abras nuevamente estas casas, estos albergues que estaban habilitados en otras alcaldías para que los hermanos migrantes puedan acudir a otros destinos y no sigan en la Plaza Giordano Bruno. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hasta el día de hoy, dando amor, demostrando quiénes somos los mexicanos. Trajimos hot dogs, trajimos cajitas felices para los niños y las niñas, porque además hoy cumple años una niña, cumple 2 años y le hicimos una pequeña fiesta de atendado. Ah, mire, ya trajo aquí la Benita, Rodrigo, vean, cumple 2 años. Así que a seguir haciendo cosas buenas, porque eso venimos a este país, a esta hermosa Ciudad de México. Gracias. Además del mensaje de Sandra Cuevas, los usuarios en redes sociales no dejaron pasar desapercibido que la alcaldesa apareció en el polémico video según esta escritora de Infobae, con una costosa prenda. La prenda en cuestión se trata de una chaqueta de la marca Carolina Herrera que cuesta alrededor de 13 mil pesos. Las reacciones en Twitter fueron duras y varios de los internautas le cuestionaron a la funcionaria pública su costosa prenda. Además, el hecho de que la alcaldesa portara guantes
también generó indignación. Por cierto, hay que recalcar el hecho de que en este artículo existe esta falta de ortografía tan evidente. Este video lo grabó Sandra Cuevas y lo compartió en su cuenta de TikTok. Desde la casa del migrante Cuauhtémoc, exigimos a Claudia Sheinbaum Pardo reabra los albergues que cerró para que aquellos que permanecen en la plaza Giordano Bruno ya no coman y duerman en el suelo. La 4T no solo ha dejado de ser la esperanza de México, también del mundo migrante. Infobae compartió este artículo en su cuenta de Twitter. 4 horas después, la propia Sandra Cuevas respondió de manera directa a este medio, retuiteó este mensaje: ¿quién me tunde? ¿Quién me da asco? Dejen de mentir, sean serios, medio de comunicación baratero, déjenme trabajar, traigo guantes porque yo misma sirvo la comida, cuando termino de servir me quito los guantes. Lo único que me dan asco son todos aquellos que se venden a cambio de poder y limosnas. Y efectivamente, en las fotografías podemos observar que Sandra Cuevas, junto con los demás cocineros, cargan guantes para preparar los deliciosos hot dogs. A este tuit de Sandra Cuevas lo acompañaron varios mensajes en apoyo de la misma. Visor Empresarial escribió: ¿qué pasó Infobae, Infobae América? No sean despectivos, ya pasaron a formar parte del equipo de El Chapucero, Campechaneando y Juncal Solano. Alina Salazar escribió: tú muy bien, Sandra. Alex Balbuena: Sandra, crea un corredor seguro hasta Estados Unidos, eso sería útil. Cal: Sandra Cuevas, no le hagas caso a esos pasquines inmundos. Tú sabes que tu trabajo en Cuauhtémoc es extraordinario y eres mejor funcionaria pública que Claudita, que Claudia Sheinbaum. Y si te lanzas de candidata para jefa de gobierno de la Ciudad de México, yo sí votaría por ti. Ánimo. Por un trabajo digno, Sandra Cuevas, es inconcebible que medios mediocres y detestables se atrevan a denostar y mentir de esta manera. Lo mejor es evidenciarlos y reportarlos. Me queda claro que si te pones guantes es por higiene. Pues sí, en efecto, tú eres quien sirve la comida, no estás sola. Y así, queridos amigos, como era de esperarse, los comentarios a favor de Sandra Cuevas. Y es que efectivamente este artículo que compartió Surizadaí González para Infobae México no es un artículo objetivo y es una verdadera lástima para este medio. De seguir así, seguramente Infobae se convertirá en el próximo pasquín. Escríbeme en la parte de los comentarios qué piensas tú acerca de este tipo de artículos. También, ¿qué opinas del trabajo de la alcaldesa Sandra Cuevas? ¿La ves como próxima jefa de gobierno? ¿Cómo has observado el trabajo que ha desarrollado en la Cuauhtémoc? Estaré pendiente de todos sus comentarios. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.